dejaste sin palabras, estoy súper emocionada. No sé qué le toca, no sé si quieres que sigamos y hacemos al final la ronda de preguntas. Bueno, no sé quién sigue de las preguntas. Me perdí. Es que me dejaste así. Bueno, buenas tardes para todos, especialmente a César Imbelone, agradeciéndole esta exposición pues, tan ilustrativa. Mis preguntas son básicamente, me queda claro que pues, la lucha del templario, para la lucha del templario y la lucha en el plano espiritual, que anteriormente pues, se daba por los soldados en el plano, digamos, lo material y ya por la orden, el orden el secreto, pues se veía en el plano espiritual. Pero también no podemos olvidar que nosotros estamos en el plano material, ¿cierto? Entonces damos una lucha que tiene que ver precisamente con los hechos que exponía ahora el conferencista, referentes que lo de la pandemia, que la banca, que la corrupción, que los gobernantes, ¿cierto? Que subordina pues a una mayoría. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer referente a eso es, ¿cómo identificar en esos bloques quién es quién? Que es lo difícil, porque en medio de tanta información y desinformación, por ejemplo, el conferencista nos decía ahora, hay una verdadera masonería. Entonces, ¿cuál es la verdadera masonería? ¿La que no es judaica? ¿Y cuál sería esa masonería que no es judaica? Primera pregunta. También otros bloques en lo político. Algunos nos venden la idea que hay un bloque globalista y otro bloque patriota. Incluso el mismo Papa Francisco, que es cercano pues, a la orden del temple, algunos lo ubican incluso en el bloque globalista. Entonces les surge la oposición en el Vaticano, hay otros que son que cercanos a los bloques patriotas y que cercanos a Donald Trump. Lo mismo pasa en la Orden de Malta, que está la Orden de Malta, la interviene el Papa Francisco, entonces ahí hay como unas divisiones, ¿cierto? Entonces tratan de dividir el mundo como básicamente en dos bloques, como algunos que llaman que, digamos, lo Illuminati, como llaman otros, y otros como un bloque, llamémoslo Ario, como dirían otros. Entonces ahí como identificar como todos esos bloques, quién es quién, como en esa nube, como tan gris que no permite como detectar nada. Entonces, ¿quién es quién? Y además, en lo material, pero también como en lo espiritual, ¿cierto? Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué relevancia o qué rol, pues, quién sería Lucifer para los templarios? Muchas gracias. Bien, tres preguntas, fáciles todas. La masonería original fue... Cuando cae la Orden del Temple se divide en cuatro viajes. Una de esos va a Escocia. En Escocia es la que se forma la masonería, como la conocemos con el rito escocés y demás, es la primera. Esa masonería se junta después, ya con la Orden del Temple establecida en las Américas, ya obviamente pasado la traición y ya inclusive la Orden del Temple supuestamente desaparecida de la historia, y son las que promueven todas las independencias de América, porque en una clara venganza contra las monarquías europeas, había que disminuir el poder de las monarquías europeas. ¿Qué mejor que disminuir las monarquías europeas que dejar de enviarle el oro y las materias primas que salían de América? Recordemos que América alimentaba a Europa, ya en esa época. Entonces, ni hablar del tema del oro, porque no es solamente el oro. Había hambruna en Europa. Entonces, al producir esto y generar independencias en los países americanos, lo que generaba era un golpe mortal a las monarquías, que de hecho fue mortal, porque básicamente no existen monarquías ya en Europa, son monarquías constitucionales, en definitiva son las monarquías ya no gobiernan, sino que son un elemento más del Estado. Y algunas tienen más influencia que otras, pero no dejan de ser... influyentes en el Estado, pero no son concluyentes. Entonces, a partir de ese momento, la Orden del Temple, logrado el objetivo, vuelve a la clandestinidad, a su mundo, a su misión, a esto de lo que hablaba hace un tiempo. Y la masonería comienza a tener vida propia, porque ya no está controlada por la Orden del Temple. Y al tener vida propia, esa masonería comienza a construir lo que hoy nosotros conocemos como los padres de la patria de muchos de los países, ¿no? Hasta ese momento, esa organización tuvo ese fin. Con el correr del tiempo, el poder que van acumulando los distintos países y las distintas organizaciones, obviamente la esencia humana hace que el hombre siempre se organiza en minoría para gobernar la mayoría. Y la única forma de gobernar las mayorías es imponiendo.
siempre es imponiendo. Y estos grupos supieron cómo hacerlo. Entonces ahí donde la masonería comienza a dejar de lado el ser una escuela de conocimiento para transformarse en una escuela que con el conocimiento busca colocar y poner en puestos claves miembros para controlar gobiernos y con eso adquirir poder político y económico. Así es como se desarrollan, digamos, los últimos 300 años desde las independencias de algunos de los países, algunos en 1700, otros en 1800. Recordemos que el 80% de los que firman la Carta de Constitución de los Estados Unidos son declarados abiertamente masones, y así ha pasado a lo largo de todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Obviamente incluyendo Chile y todo lo demás, ¿no? A lo largo de todo el continente. Entonces, con respecto a la masonía es eso. Lo que pasa es que obviamente una persona que va y se incorpora hoy a una logia de su pueblo, de su ciudad, esa logia tendrá las mejores intenciones, porque estudian, se preparan, se forman en conocimiento y demás, digamos. Pero esa estructura jamás llegará a las élites mundiales. Ningún miembro de alto rango de ninguna logia del mundo habla con Rockefeller, por eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, esas estructuras que están creadas a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Son parte de una plataforma que te lo voy a poner en otro ejemplo mucho más fácil. La Orden de Malta fue la que coordinó el Banco Ambrosiano, la que estaba metida en todos los temas de tráfico de armas, lo que estaba metida en tráfico de blancas, la que estuvo amparando la pedofilia y los abusos sexuales de los niños por los curas, ¿sí? Y sin embargo, la Orden de Malta es la dueña de la Cruz Roja Internacional. Entonces, ¿cómo se entiende? Cruz Roja, por un lado, ayudando a África, esto y lo otro, y por el otro lado, la corrupción total. Y se entiende así, porque un miembro de la Cruz Roja que se anota en la Cruz Roja y va a África a ayudar, no tiene la culpa, él cree que está haciendo lo correcto, porque aparte es parte de una institución prestigiosa que hace esto y que hace lo otro, pero arriba en la cúpula de esa Cruz Roja está la Orden de Malta. ¿Y la Orden de Malta es mala? No, porque dentro de la Orden de Malta hay miembros que realmente son valiosos, porque dentro de la propia Orden de Malta también hay otra cúpula, porque dentro de la Orden de Malta hay gente que está en las bases y en los medios, ¿sí? Y que también cree en la filantropía. El problema son las cúspides, que siempre son 5 que gobiernan 1000. Entonces, cuando uno es parte de esos 1000, en las pequeñas logias o en las grandes logias de las ciudades, pero que esas logias también siguen siendo parte de las bases, claro, esa es la gente que defiende y con justa causa su escuela, su buen nombre, el honor. Porque que te digan que vos sos parte de la conspiración de la vacuna y de la lucha entre Estados Unidos y China, que es la masonería, y vos sos masón, que te incorporaste, que llevas, no sé, 10 años en la masonería, es injusto decir, escuchá, yo soy masón, y yo no tengo nada que ver con todo eso, pero soy masón, y lo digo con orgullo, y ¿entendés? Ahí está este problema. Entonces, es muy difícil, porque es parte de la estrategia de que así sea. Te hablan de los Illuminatis. Los Illuminati no existen, nunca existieron. Los Illuminati eran un grupo que se funda en Baviera, tienen un gran maestre que se forma con un montón de gente de las artes, de la, digamos, de música, de la pintura, de la escritura, de la literatura, y que cree que todo el mundo tiene que acceder a la educación. Eso significa ser Illuminati, iluminados, que iban a iluminar con la educación al mundo y que tenían el pensamiento de que todos tenían derecho a saber, que estaba mal mantener en el analfabetismo a toda la sociedad. El segundo mal maestre, que asume cuando muere el primero, es una persona que viene de la masonería y se lleva a los Illuminatis a la masonería. Y automáticamente, ese mismo maestre termina siendo el último de los Illuminatis, el primero y último como masón. Y eso desaparece. Y hoy en día tú dices a los Illuminatis en las películas, en las conspiraciones, y esto, para que vos no hables de lo que tenés que hablar. Vos hablas de los Illuminatis, los que son globalistas, los que están de este lado y los que están del otro. Y claro, hablamos de esto, pero no le ponemos nombre y apellido a la realidad, que son Rothschild, que son grupo Bilderberg, que son
las castas judías que son todavía adoradores de Moloch y que hacen, y que ya hacen sacrificios con niños, no hablas del pizza party, no hablas, no le pones nombre, no le pones identidad. Es los Illuminati. Entonces cuando hablas con otra persona, sí, los Illuminati. Ven una película, los Illuminati. Y claro, y no hablas realmente de quién es el culpable de la cosa, no le pones nombre y apellido. Es como si vos dijeras, yo escuché a César Imbelione hablar de esto en un Zoom, y después, debes de decir eso, vos digas, yo escuché a una persona, ¿entendés?, que era templario, decir estas cosas. Listo. Todos los templarios son tontos como yo, porque yo soy tonto, entonces claro, los templarios son tontos como yo, porque alguien dijo que yo era templario. ¿No? Y otro te dirá, ¿pero qué templario? Si el templario no existe, si desapareció en 1307, o 1325, cuando disolvió la orden. Entonces, hay que hablar con propiedad, hay que ponerle las cosas, hay que poner nombre y apellido a cada cosa, porque se lo merece la cosa, sea quien sea. Yo me merezco que me llamen por mi nombre y me merezco hacerme caso de lo que pienso y digo. Entonces, si yo sé quiénes son los que gobiernan el mundo, tengo que transmitir el mensaje como corresponde. Los que están atrás de esto son los laboratorios. Los que están atrás de los laboratorios son estas fundaciones. Los que están atrás de estas fundaciones son estas organizaciones. Los que están atrás de estas organizaciones son estas familias. Y así empezamos a hablar. Eso es poder. Y ahora te lo paso de vuelta. ¿Eh? Los que están atrás de esta guerra es China y China. Y Estados Unidos y Estados Unidos, porque los dos tienen de lo suyo. Los que están atrás de esta guerra son los laboratorios. Entonces pongámosle el nombre y apellido a los laboratorios. Los que están atrás de esos laboratorios son estas instituciones. ¿Qué instituciones? Estas fundaciones. ¿Qué fundaciones? Mínima la del señor Gates. Mínima. Ahora, ¿quién está atrás de las fundaciones estas? Estas familias. ¿Quiénes son estas familias? Todos los que son miembros del grupo Bilderberg. Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, etc. Así es. ¿Qué hace la orden del temple?
no está en esta cosa de la lucha del hombre por el hombre, porque hoy es el COVID, ayer fue la guerra de Vietnam y el opio, fue la década de los 90 la droga, la cocaína. Las guerras siempre estuvieron. Esto va a pasar, esto va a seguir. Lo importante es qué nos queda como sociedad. Cada vez estamos degradando más la palabra honor. No hay honorabilidad en nuestros actos. Entonces la orden te recuerda que vale la pena todavía poner el pecho por honor. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Otra vez veía una foto hermosa que alguien la había colgado en algún lado. La tengo por acá, no la tengo. Bueno, que era un templario vestido actualmente, ¿no? Vestido, un hombre vestido de templario, y se acercaba una nenita a darle una flor, ¿no? Y ahí hablaba de pasar el mensaje a las nuevas generaciones. Y creo que esa es nuestra lucha. Aparte de todos los que le conté, ¿no? De ese velo, de que hay otro mundo, de que si uno abre una puerta tiene que saber cerrarla. También está esta cosa de las nuevas generaciones. Entonces, no hay que pasarle la historia de los templarios a las nuevas generaciones, sino los valores. Los valores por los que gente como los templarios murieron, dieron su vida y creyeron. Hace 700 años los templarios, hace un poquito más de 700 años los cátaros. Pueblos enteros aniquilados, o instituciones, o historias, o personajes como una María Magdalena, ¿sí? Que por simplemente dar su mensaje como correspondía, un grupo de hombres la tildó y la llevó al fondo de la bajeza humana, que es calificar a una mujer como un poco más que un objeto. ¿Sí? Esa es nuestra lucha. Y vuelvo a decir lo mismo. Para entender todo esto, no se necesita un cuerpo biológico sano, sino un espíritu sano. Y a veces el cuerpo biológico llegamos tarde, no lo podemos curar, y nos toca partir. Y es indefectible, total, vamos a partir siempre. El tema es cómo regresamos. Y para eso tenés que tener tu cuerpo espiritual, espiritualmente hablando, sano, y eso lo puedes lograr. Y tener ese cuerpo sano desde lo espíritu va a ir directamente a mejorar tu condición biológica, va a hacer que no te enfermes, y si te enfermas vas a tener más posibilidad de recuperarte. Eso es lo que tenemos que aprovechar de todas esas enseñanzas que nos legaron, y que son fáciles. Cuanto menos basura, cuanto menos veneno te metas dentro de tu cuerpo, vas a tener más chances de tener una vida más plena. Y vas a tener la posibilidad de disfrutar de tu mente por mucho más tiempo. Vas a poder saborear por mucho más tiempo un libro. Vas a poder entender el mensaje de un maestro. Vas a poder encontrarte y sorprenderte todavía con la naturaleza. Vas a aprender a amar. Vas a saber el valor de ser amado. No hay nada más grande, ni nada más maravilloso. Por eso, más allá de las preguntas que me están haciendo, cuando terminen, vamos a pasar a hablar un poquito de eso también. Georgina. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, César. Le agradezco mucho todo lo que nos está enseñando. Yo lo que le quiero preguntar, ¿qué consejo nos da usted a nosotros para poder llevar esta situación que estamos teniendo ahorita actualmente en el mundo? ¿Qué consejo nos da qué método podemos tener para sobrellevar esto que, ya sea la meditación, ¿qué es lo que debemos hacer aparte de tener introspecciones dentro de nosotros mismos? ¿Qué más nos puede...? Bueno, ya nos dijo muchas cosas que son muy, muy interesantes y todo. Aparte de encomendarnos a Dios y buenas lecturas, ¿qué otras cosas nos puede usted recomendar para salir pronto de todo esto que estamos viviendo, maestro? Hacer lo que hacen los animales y los vegetales del mundo,
utilizar la energía solamente si la vamos a usar. Gastar energía en algo que lo vamos a usar. Como yo decía, no pongamos la mano todo el tiempo en la espada si no vamos a desenvainar. Entonces, no perdamos tantas horas y tanto tiempo acumulando información basura, pa' un lado o pa' el otro. Dense el gusto de apagar una semana la televisión y las noticias y van a ver que cuando prendan no cambió nada, siguen siendo las mismas. Mientras tanto, ustedes tuvieron un lapso de 7 días de basura, de información todo el tiempo que pone en conflicto tu cerebro todo el tiempo y que inclusive te lleva a tener discusiones con tus seres queridos, con tus familiares, porque cada uno siempre naturalmente va a tener una postura distinta. Es natural. Es como decía Jesús, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿de qué sirve rezar por tu familia, por el que te quiere? No hay ninguna recompensa en eso, ¿verdad? Rezá por aquel que piensa distinto a vos, el que te odia, a ver si eso es más difícil, ¿no? Entonces es muy fácil hablar del mismo tema con alguien que... Para mí es fácil charlar con todos ustedes ahora. Porque todos piensan más o menos igual que yo y estamos en sintonía con lo que estamos hablando. A mí me encantaría, si sirviera para algo, hablar con alguien que no piense conmigo, que no piensa como yo. Porque por ahí de ahí sale algo enriquecedor, porque yo aprendo de él o él aprende de mí, pero seguramente algo positivo va a salir. Pero qué difícil que es, ¿no? Alguien que piensa en contra de mí se va a enfrentar conmigo públicamente para quedar mal, o a mí me gustaría quedar mal con alguien porque por ahí sabe más que yo y me deja como un tonto, vale la pena. No, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Pero el que lo hace es el que marca la diferencia. Por eso Jesús decía, ¿de qué sirve rezar por el que nos quiere? Ya está, sabemos que al contrario, rezar por aquel que nos odia, eso es más difícil. Más difícil porque nuestro propio ego no nos lo permite. Y cuando lo hacemos, inclusive lo hacemos a regañadientes. Si hay alguien que, evidentemente, lo hace porque ascendió, porque tiene otro nivel de vibración, tiene otra forma ya de ver la vida. Y eso hay que aplaudirlo. Esa persona es la que hay que escuchar. Aquella persona que logra acallar su ego, que lo domina, no que lo mata. No existe matar al ego. Cuando uno te dice, no, hay que matar al ego, no, eso es mentira y está mal. El ego está ahí por algo. Dios lo puso ahí, la creación lo puso ahí por algo. Quizás es nuestro gran maestro el que todo el tiempo nos pone a prueba. ¿No? Y si está ahí, está por algo. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no gastar energía en batallas perdidas. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas que hay que pensar. Entonces no hay que acumular tanta información basura. Hay que darnos tiempo para... Démosles tiempo a nuestro cerebro con cosas lindas, con cosas felices. Como les decía hoy, si yo le pregunto a todos ustedes las cosas que hicieron en esa media hora, 40 minutos, que les hiciera felices, y lo más probable es que el 90% no hizo nada. ¿Sí? Y un 10% por así, bienvenido. Y si lo hicieron todos, estoy más que feliz. Pero lo más probable es que no lo hicieron, porque su cerebro les dijo de vuelta, vamos a perder el tiempo, hagamos otra cosa, que justo adelanto tiempo, así después no lo hago. Me quedaron los platos sin lavar, aprovecho esta media hora, los lavo rápido ahora y después vuelvo. ¿No? Entonces Jesús estaba un día en lo de Marta y estaba ahí Betania escuchándolo, ¿no? Y la hermana de Betania la miraba a la hermana diciéndole con la vista, como diciendo, y no me ayudás, está todo sucio y los platos, yo tengo que servir la mesa, sirvo a esto, sirvo al otro, y vos sentadita ahí escuchándolo a Jesús. Y Jesús la miró y le dijo, vos estás haciendo lo que hace falta, ella lo que se necesita. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra preguntita y vamos, te voy a pasar a explicar un poquito. No, ya se acabaron las preguntas. Se acabaron. Los templarios tenían algo fantástico, que era... su nutrición. Pueden googlear por ahí, van a encontrar mucho de lo que pueden hablar, pero nadie dice absolutamente nada. Siempre dicen lo mismo, que tenían una dieta mediterránea, que esto, que lo otro. Pero básicamente de eso no salimos. Entonces, no pasa por la dieta. Uno de los libros que les voy a mandar, que van a tener ahora ustedes, va a ser una dieta que es para desintoxicar ese cuerpo, ¿no? Que me lo ha dado gente que realmente sabe mucho del tema, y es simplemente una recomendación si lo quieren hacer desde ahí. Por eso no voy a perder tiempo en eso, porque ustedes lo van a poder tener en material para que lo puedan hacer exactamente como va.
Entonces, ¿qué es lo más importante que tenían los templarios, ¿no? La dieta que ellos llevaban, que le daba mucha, que le incorporaba muchísimos nutrientes y era parte de su secreto de longevidad, obviamente tenía que ver con un montón de factores. Lo importante, el vino. El vino es importante. El vino es importante porque tiene muchísimas propiedades. El vino era parte de su vida diaria. Generalmente lo rebajaban un poco con agua, porque obviamente trataban de no emborracharse, ¿no? Pero el vino era parte fundamental. Y otra cosa que va en contra de todas las recomendaciones médicas de hoy en día, o por lo menos antiguo, especialmente para los que son hipertensos, era la sal. Nosotros, para que se den una idea, hace 500 años, o un poquito menos, consumíamos cerca de 80 gramos de sal por día. 80 gramos de sal por día. Hoy tenemos una ingesta recomendada por la Organización Mundial de la Salud de 2, 3 gramos por día, que son esos sobrecitos chiquititos de sal que te dan cuando uno va a un restaurante a comer. Bien. Resulta que a lo largo del tiempo, bueno, hace 100 años teníamos una ingesta de 40 gramos de sal por día. 100 años, o sea, de 500, 100 años a la mitad. Y hoy en día estamos solamente con 2,5. Y esto es bueno para toda la gente que es mayor, que toma pastillas, que es... Cuando usted va a ver un buen cardiólogo, el cardiólogo le va a decir al hipertenso, por favor, no me quite la sal de la dieta. Los estudios, y en esto invito a los médicos que quieran, si no participan es porque asienten lo que digo, y si quieren participar, me corrigen o me complementan. Entonces, actualmente, como les decía, es totalmente insuficiente la cantidad de sal que comemos. Se han hecho estudios en universidades europeas muy importantes, después en lo que yo les voy a mandar está toda la información, con más de 5.000 casos por año, donde se ha detectado que inclusive poniéndole a todas las edades la sal, los riñones fueron capaces de quitar el excedente de sal, pero no fueron capaces de recuperarse de la insuficiencia de sal, con lo cual provocaron un montón de complicaciones porque ese riñón dejó de funcionar por la falta de sal. Entonces tenemos que un cuerpo puede manejar el exceso de sal, ¿tá? Lo que no puede manejar es la falta de sal. De 80 gramos hace 500 años a 2 gramos hoy. De 40 gramos hace 100 años a 2 o 3 gramos hoy. Y hoy tenemos muchísimos más problemas, los médicos, estos estudios científicos, ¿eh? Más problemas de temas de presión, sanguínea, que hace 100 años, consumiendo una mínima parte de lo que antes se consumía. Trayendo a eso un gran problema con el tema de la sal. Los templarios decían, la sal es la vida. De hecho, por algo, el salario, lo que cobran cada uno, el salario, el jornal de cada, se llamaba salario de la sal, porque antes se pagaba en sal, como muchos sabrán. La sal siempre fue reconocida como la importancia era una base de la salud, porque el cuerpo sin sal se enferma. Entonces, ¿qué pasó? Antes, toda la carne, ¿por qué teníamos buena salud en esos aspectos? Porque toda la carne era salada, porque no había forma de conservarla, entonces se conservaba en sal. Cuando empezó el tema de los refrigerantes, los refrigeradores, los freezers y demás, obviamente ya los alimentos venían sin sal. Entonces, sodio, que es lo que hay que tratar de evitar. Pero es importantísimo el tema de la sal. Con lo cual, lo que yo les recomiendo es que aquellas personas hipertensas y demás, vuelva a visitar a su cardiólogo, vuelva a visitar a su médico, y que le recomiende, según sus últimos estudios y demás, qué cantidad de sal debiera ingerir diariamente para contrarrestar esa falencia que tenemos de sal, para todos aquellos inclusive que tenemos ya una edad por encima de los 50 años, y ni que hablar aquellos que ya están medicados por temas de hipertensión. Me pasa inclusive con mi madre, que acá ayer cumplió 80 años y demás, y nada, es
nada con sal. Y el propio cardiólogo le dice, por favor, señora, no me quite la sal de la dieta, ¿no? Y sin embargo, ella lee, ve, y digamos, han demonizado la sal de tal forma que la gente cree que la sal es la fuente de los problemas de presión alta o presión baja, ¿no? Y todo lo contrario. Entonces, importante era para los templarios el tema de la sal, muy importante. Y el otro que nosotros lo podemos solucionar es el potasio, ¿no? El potasio. El potasio, ustedes tienen que tomar potasio sí o sí. Siempre lo mejor que hay para todas las cosas es incorporarlo a través de alimentos naturales, como todos sabemos que la banana es una de las fuentes de potasio más importantes. Y si no, el potasio sí sirve en suplementos dietéticos que pueden comprar en la dietética y demás, pero el potasio es fundamental. Y el otro tema era cocinar con jengibre y pimienta. No con jengibre y con pimienta, con las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Van empezando a... Y sal. La sal nunca se lo olvida. No es que comer sal todo el día, pero no... O poner mucha sal. Un poquito de sal. Pimienta y jengibre. ¿Sí? Eso es extremadamente importante. Las frutas. Toda fruta que sea rica en agua es súper importante, era súper importante en esa dieta de la orden. Ahí me voy buscando porque me anoté algunas cosas que son importantes. Y bueno, lo otro que tenía que ver con las comidas era las hierbas, ¿no? Ellos, como estaban todo el tiempo en el campo, habían aprendido de los musulmanes la combinación de hierbas digestivas. No cualquier hierba, hierbas digestivas. Yo, por ejemplo, ayer estuve en Capilla del Monte, fui a un lugar, una herbolistería, y compré, creo que 9 o 10 hierbas digestivas distintas, porque mucha gente cree que hay 1 o 2 nada más, ¿no? Compré 10 hierbas distintas. No importa cuál sea. El secreto, ¿dónde está? En que todas tienen que estar juntas, porque producen una reacción entre sí, cuando están todas juntas. Entonces, si ustedes consiguen 3, 4, 5 hierbas digestivas, se van a hacer un té, ¿sí? Antes de irse a dormir todas las noches con hierbas digestivas, pero no con una hierba. Traten de conseguir mínimo 3 hierbas. Y si tienen 9, como compré yo, 9. ¿Mm? Es totalmente depurativo del cuerpo. Y después lo más importante, que ya lo sabían, lo saben y lo siguen haciendo los árabes hasta el día de hoy, son los gases. Cualquier comida produce gases en extremo. Entonces, los árabes decían, prefiero perder un amigo que se me reviente una tripa, ¿no? Clarito como el agua, ¿no? Pero claro, nosotros, en nuestro mundo occidental, digamos, vamos a perder todas las amistades, ¿no? No nos va a quedar ni un amigo con todo esto. Entonces, ¿qué hacían los templarios para cumplir con las dos cosas, ¿no? O sea, no perder amigos y encima no quedar mal, ¿no? Con este tema. Entonces ellos se alejaban después de comer, se iban a algún lugar donde nadie los veía, y la única forma de eliminar los gases sin necesidad del eruto que hace el árabe eruto y lo demás, es saltar. Ellos saltaban en el lugar. Saltar. ¿Qué hacemos los que no podemos o tenemos poca tolerancia a lo que es el jengibre y la pimienta? ¿O cómo se puede reemplazar? No, es irreemplazable. No usas ni pimienta ni jengibre. Lo que es muy bueno, que no es para reemplazarlo, pero también es la cúrcuma. La cúrcuma. ¿Perdón? Si no metes la cúrcuma. 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 Es amarilla. Y que también tiene unas propiedades fuertísimas, muy buenas, y le da a las comidas un toque. ¿Lo usan para reemplazar muchas veces al azafrán? Bueno, sí. La cúrcuma. Ahí,
Bueno, el azafrán, además es antiinflamatoria, la cúrcuma. Exactamente. Tengo entendido que la cúrcuma, para poder consumirse y aprovechar sus elementos activos, tiene que ir asociada a la pimienta. Por eso es, sí, y no calentarse, no se puede, la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz como el jengibre. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, en la verdulería se consigue como raíz. ¿Qué es lo que hay que evitar? O que se evitaba, ¿no? Obviamente el azúcar. El azúcar era un componente que no existía entre los miembros de la orden. No eran muy habituales a los lácteos, excepto a los quesos sólidos. Eso también es importante saber. Esto no significa que quiten esto de su vida alimenticia, simplemente que lo regulen, lo vayan a regular. Después ahora vamos a ir a la parte más importante. Esto es como una especie de introducción, como, porque a mí lo que más me interesa que hagan son dos cosas importantes en el año, que tienen que ver con cosas mucho más profundas que darle recetas de comida. Pero esto me sirve un poquito como una pequeña introducción, ¿no? Obviamente, como todos saben, el gluten, ¿sí? En aquella época, obviamente, no se podía hacer nada. El pan que se comía con gluten. Pero como ya se sabía que las harinas no eran de todo buenas, no se comía todo el tiempo pan, ¿no? Y obviamente las carnes estaban permitidas 3 veces a la semana. Y todo tenía un porqué. Y si esas carnes las regulaban, el pescado, como fuente de omega 3, que es el más importante, era permitido todo el tiempo, siempre se buscaban carnes que fueran de aves. ¿Por qué? Porque el templario entendía, el pez le pasaba lo mismo, ¿no? Que si el pez se movía como se movía en una situación en el agua, de la forma que se movía, tenía esa velocidad, pero al mismo tiempo esa capacidad fibrosa en su musculatura, lo mismo que las aves, entonces creía que ese era la comida o la carne más beneficiosa. En cambio, la carne vacuna era una carne que, si bien era más sabrosa, era de un animal lento y torpe. Entonces, de esta forma les enseñaba a los templarios de por qué esa carne era más beneficiosa. Quizás hoy no pasa lo mismo, porque si no tenemos aves que sean de granja, que son aves industrializadas, tratadas con muchas hormonas y demás, bueno, en la antigüedad eso no existía, entonces obviamente era más saludable la carne de ave y el pescar. Muchos creían, o siguen creyendo, que los templarios eran grandes cazadores y demás, y al contrario, no estaba permitida la caza. No estaba permitida la caza casualmente porque el templario, una de las cosas que sabía profundamente, era la higiene a la hora de comer. Y cuando uno caza, no tiene la forma de limpiar como corresponde ese tipo de animal cazado y demás, entonces no estaba permitida la caza porque sabía las enfermedades que podía traer esa carne que no estaba tratada, inclusive aunque fuera cocida. Entonces no tenían permitida la caza. Pero sí era importante saber que la limpieza a la hora de la comida era fundamental. Era fundamental, y era tan fundamental que los templarios comían de a dos para que uno controlara al otro, ¿no? Y cosas que hoy nos están recomendando todo el día, ¿no? Lavémonos las manos, el antes de comer, o sea, cosas que antes las teníamos incorporadas en la escuela, desde chiquito nos enseñaban en el jardín de la escuela, hay que lavarse las manos, bueno, hoy no, ya no, se perdió. Y eso tiene mucho que ver con todas las infecciones que después hay. Entonces era súper importante la limpieza antes de comer, de los utensilios y de las manos fundamentalmente. Eso era parte del secreto de la longevidad de la orden. Pero había otras cosas que no se decían que hacían que esa longevidad realmente existiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a puntualizar, porque si no se nos va a ir, yo tenía un montón de datos para darles, pero después de última se los escribo. Pero es importante saber que si tenemos la posibilidad de comprar todos los derivados sin gluten, es el antes y el después. Ya lo decían los chinos, ¿no? Las tres muertes blancas, la harina, el azúcar y la sal. Demasía, ¿no? Siempre los extremos son malos. Entonces, todo lo que es
trigo, avena, cebada y centeno, hay que sacarlo de nuestras vidas. Y sacarlo, y le va a cambiar la vida. Y van a bajar de peso, inclusive sin tener que hacer dieta, sin nada. Es importante que si hoy en día en cada ciudad, en cada pueblito, hay un lugar que hace cosas sin gluten. Compren sin gluten. Acostúmbrense, saquen el gluten. Aunque no sean celíacos. No tiene nada que ver esto con ser celíacos o no. El páncreas no tiene capacidad para procesar. No lo tiene. Entonces nosotros, aunque tengamos un cuerpo fuerte que se lo banque, realmente lo estamos forzando y que en algún momento va a fallar, por más que no sea celíaco, te va a terminar jodiendo en otro lado. El gluten es fundamental, quítenlo de su vida y les va a cambiar la vida. En una semana van a ver la diferencia. Saquen el gluten de su vida. A ver, voy a ir buscando algo antes de meterme de lleno en lo más importante. Como ya le dije, la canela y el azafrán ya lo hablamos, y la pimienta junta, ¿eh? Ah, fundamental, aquel que pueda, esto era como bebían los templarios, el vino lo bebían con pulpa de aloe, fundamental, pulpa de aloe. Ustedes van, agarran un aloe, pero la pulpa de aloe es amarga, y bueno, por eso estaba en el vino, ¿no? Se toman medicamentos que son horribles, que los termina matando y se quejan por un toque de aloe. La pulpa de aloe con el vino era fundamental y es fantástica porque tuvieron que pasar siglos para que la ciencia descubriera las propiedades del aloe. Tuvieron que pasar siglos y los templarios ya lo sabían. A nadie le explicaron por qué, pero ellos en su regla. Todo lo que estoy comentando estaba en su regla, la regla de 1129. Ahí donde explicaba, a nosotros nos ha llegado un resumen de esa regla, pero los que han tenido acceso al total de la regla y demás, había en la cuestión alimenticia un hincapié, era una regla, era la regla interna de la orden escrita por San Bernardo declarada en 1129. Entonces, la pulpa. Tampoco tiene que tomar todos los días, pero si uno toma un proceso, así, mira, dos veces por semana empiezo, ¿eh? en alguna de las comidas, uno se hace una pulpa de aloe con vino tinto, siempre tinto, no vino blanco, siempre tinto. Eso es un depurador natural. Y las propiedades que tiene el aloe es, bueno, todos las saben, especialmente las mujeres que son las que más saben de estas cosas, conocen perfectamente el aloe. El aloe se usaba para las heridas, para las quemaduras, cuando a uno estaba en la batalla, en el medio del fragor, cuando terminaba y estaban heridos, buscaban plantas de aloe, cortaban directamente y la aplicaban en una pasta directamente sobre la herida. Y era un regenerador celular fantástico. ¿Cuáles eran las cuestiones importantes a la hora de la longevidad? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes practiquen y empiecen a investigar, empiecen a incorporar a su vida para ver el gran cambio? Nosotros tenemos distintos sistemas dentro del cuerpo. Entonces, hay dos cosas que les quiero enseñar acá. Y con eso vamos a terminar. Y después ustedes van a tener los cuadernos, los libros y demás, donde hablan los que realmente saben. Yo les estoy haciendo un pequeño resumen, a excepción de lo que era la regla del temple, que eso, obviamente, hablo con la propiedad que me corresponde. Nosotros tenemos varios sistemas. Deberíamos limpiarlo una vez al año. Hay mucha gente que, por ejemplo, se puso de moda los colónicos. Y mucha gente va y se hace colónicos a cada rato. Eso es malísimo. Malísimo. ¿Por qué? Porque el colónico barre con la flora intestinal. Entonces, si uno se hace un hepático a cada rato, un colónico a cada rato, lo único que está haciendo es, no está haciendo bien, está haciendo mal. Porque se está barriendo la flora intestinal. Entonces, el colónico es bueno cuando se hace una vez al año, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es barrer con toda esa flora intestinal y hacemos como una especie de reseteo de esa flora intestinal y le damos al tiempo a crear una flora intestinal nueva. Entonces, es muy importante para aquellos que son habitué de los colónicos, que lo sepan, que lo hablen con su médico, con los especialistas y demás, porque el que hace colónico vende colónicos, o sea, entonces, si te hace un colónico, venga, hágaselo. Somos nosotros los que tenemos que tener conciencia de que un colónico es barrer absolutamente con la flora intestinal. ¿Eh? Y ahí estamos jodidos. Con el tiempo,
la flora intestinal no es de fácil recuperación, pero lleva su proceso. Por eso no hay que hacer muchos colónicos seguidos, es uno al año, uno cada dos años. Eso es importante, importante saberlo. Y la limpieza hepática, así que tomen nota porque esto sí es importante, esto está avalado y recomendado por especialistas y médicos, o sea, no es una guía de los templarios de hace 2000 años atrás. Es parte de un proceso que se hacía, que hacían los médicos árabes, pero actualizado al día de la fecha para que ustedes lo puedan hacer con la total tranquilidad del respaldo, digamos, de la autoridad competente, que esto es una limpieza efectiva hepática. Los templarios la hacían básicamente como se las voy a decir ahora, pero que va de la mano con lo que hoy se puede hacer en forma totalmente natural y gratis, que es lo más importante. La limpieza hepática podemos tener dos formas de hacerla. O se comen durante 6 días 1,5 kilos de manzanas, que me imagino que debe ser mucho, pero esto es como lo hacían los templarios, ¿no? Okay. Cuando no había otra cosa, tenían que agarrar manzana. Entonces le daban todo el día la manzana durante 6 días. 6 días, 1,5 kilos de manzana. Esto es para el que lo quiera hacer a la vieja usanza, ¿no? O sea, para reemplazar las manzanas sería, si lo voy a anotar por acá, en medio litro de agua, un vaso de medio litro de agua, siempre esto fuera de las comidas, cada cosa que se tome siempre tiene que estar fuera de las comidas, van a comprar 2 gramos de ácido málico. O sea, lo que trae las manzanas es el ácido málico, como de malo, málico. Málico. Esos 2 gramos lo van a tomar en medio vaso de agua, también durante 6 días. Esos 2 gramos de ácido málico es lo que traería 1,5 kilos de manzanas. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer en la otra parte que no es tan rica, que son 4 dosis de sulfato de magnesio, de 10 gramos cada una. ¡Qué asqueroso! Ah, bueno, sí. La salud tiene su precio. Y aceite de oliva virgen. Me van a odiar, ¿no? Después de esto, ya no me van a llamar más para que no dé charla de nada. No es igual que el arguiñano. Bueno, listo. Esto es lo que necesitamos para una limpieza hepática. A la vieja usanza. Te amo con las manzanas. Vamos a ponerle horarios para que ustedes ya no tengan que andar pensando en los horarios ni nada por el estilo, ¿no? El tema sería así. O comieron las 12 manzanas, que no les va a dar tiempo porque se la tendrían que comer las 12 manzanas antes de las 12 del mediodía para que no cierre. Lo más probable es que todos vayan a comprar el ácido málico, ¿sí? O sea que vamos a interpretar que todos van a comprar el ácido málico. Lo van a empezar a consumir. Vamos a poner, lo están tomando, o sea, comieron algo al mediodía. Esperan más o menos una horita y ahí comienzan con la primera dosis del ácido málico, ¿sí? Recién, esas dosis se van a repetir, acuérdense que son 10 miligramos diluido en un vaso de medio litro de agua mineral, ¿sí? Entonces, las dosis que van a tomar es a las 6 y a las 8 de la noche. O sea, una toma y la segunda toma. Ese es el sulfato de magnesio. O sea, comen al mediodía, a las 6 una toma, a las 8 la otra toma del sulfato de magnesio. ¿Sí? Que, como les decía, son 10 gramos diluido en un vaso de agua mineral. ¿Qué les va a provocar esto? Posiblemente necesidades de ir de cuerpo. Es súper normal. De hecho, ese es el proceso que se busca. Ok, a las 10 de la noche, eso fue 6 de la tarde, 8 de la tarde. Ahora a las 10 de la noche,
medio vaso de jugo de pomelo. Toman un vaso normal de agua, ¿sí? Y lo llenan por la mitad de jugo de pomelo. Una exprimidora, lo que sea, ese pomelo. Y una vez que tienen medio vaso de jugo de pomelo, le agregan, ¿sí?, un dedo, o sea, el agua quedó acá, y le van a agregar un dedo de aceite de oliva virgen a ese vaso. Cuando, súper importante, cuando toman este vaso, mitad pomelo, un dedo de aceite de oliva virgen, se van a dormir. No es que se quedan dando vuelta. El cuerpo tiene que estar horizontal. Y se van a dormir, no de cualquier forma. Van a dormir, a ver cómo, bueno, del lado digamos, del lado derecho. ¿Sí? De costado, del lado derecho. Y traten de estar en esa posición todo lo que puedan, que es, digamos, del lado donde está el hígado. Se van a despertar, y se ponen en cuenta, el despertador a las 6 de la mañana. O sea que a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana del día siguiente es donde van a consumir las otras dos dosis de sulfato de magnesio. Ahí están las 4. Siempre lo mismo. Medio vaso de agua, 10 gramitos diluidos en ese agua, en esa agua mineral. A las 6 y a las 8. Y de vuelta, o ya se pueden despertar o pueden seguir durmiendo. Pero esas son las horas de intermitencia en la que van a consumir el sulfato de magnesio. Entonces, para resumir, sulfato de magnesio a las 6 y a las 8 de la noche. En ese periodo les puede dar ganas de ir de cuerpo. No se contenga, es la idea. Van a ir de cuerpo. ¿Sí? A las 10 de la noche, medio vaso de pomelo con un dedito de agua, de aceite de oliva virgen. Se van a despertar a las 6 de la mañana. Mismo proceso. 6 de la mañana, 8 de la mañana, los 10 gramitos de ese magnesio en medio litro de agua. Volverán a tener ganas de ir de cuerpo. Ese proceso normal. Y está muy bien. ¿Qué les va a provocar todo esto? ¿Qué es lo que van a lograr con todo esto? Es que van a eliminar materia fecal de las paredes suyas, quizás que tienen años pegadas a su organismo, que son las que generan la putrefacción, especialmente de comidas de carne, que son las que se descomponen y muchas veces quedan ahí. Hay dos cosas que son importantes para conocer, que tiene que ver con la poder aumentar la velocidad del metabolismo. Y nosotros, como gente que tenemos cierta edad y demás, algunas personas no pueden hacerlo, ¿no? Porque eso implica ejercicio. Muchos van al gimnasio de distintas edades y demás, y por ahí trabajan mucho una parte de su cuerpo, aunque creen que trabajan todo, pero le está faltando cosas importantes. Muchas personas creen que tener mucho músculo y poca grasa es salud, y es mentira. Toda cuestión que atrofie los músculos baja la calidad de vida y por ende baja la expectativa de vida. O sea que los físico-culturistas van a tener menos expectativa de vida que los que no hacen. Aunque parezca estéticamente mucho más, digamos, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que tener mucha masa muscular y poca grasa es malo, de la misma forma que tener mucha grasa y poco músculo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? La necesidad siempre de cualquier tipo de entrenamiento. Estamos hablando de todas las edades, ¿no? De todas las edades. Es buscar entrenamientos de fuerza para aumentar el metabolismo. ¿Qué es un ejercicio de fuerza? No es ir a levantar pesas, porque una persona de 80 años no lo puede hacer, ¿no? O si lo hace en menor medida y demás, o por ahí no tiene la fuerza de voluntad, o por ahí lo que sea. El único ejercicio que te aumenta el metabolismo es aquel que pasa de alta intensidad a baja intensidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a hablar
de alguna o algún amigo que tengamos acá que está, obviamente los jóvenes lo van a poder hacer en hospital, no hay ningún problema, pero vamos a hablar de personas mayores que tienen esa dificultad. ¿Usted en su casa tiene alguna escalera? ¿Tiene una escalera en algún lado o en un lugar donde le cueste subir, ¿no? Entonces, la alta intensidad, ¿qué significa? En algo muy cortito que me cueste mucho. Y después, despacito, descanso. Entonces, paso de llevar el corazón a muchas palpitaciones de golpe y de repente nada. Esa diferencia de alta intensidad y baja intensidad me va a aumentar el metabolismo. Y después vamos a ver por qué es tan importante el aumento del metabolismo para la vida, para la salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estoy en un lugar y yo hago 4 escalones en una escalerita y ya me cuesta, me hago los 4 escalones lo más rápido que puedo y paro. Bajo de vuelta, 4 escalones rápido y paro. ¿Sí? Y así aumentando la intensidad en la medida de nuestras posibilidades. Acá lo que hay que hacer es aumentar de la nada el ritmo cardíaco y bajarlo de golpe. Eso significa ejercicios de fuerzas de alta intensidad, con el objetivo de aumentar el metabolismo. Aumentamos ese metabolismo y con eso vamos a generar una oxigenación muchísimo más importante en todo nuestro cuerpo. Aquellos que van al gimnasio van a agarrar al profesor y le van a decir, mira, no quiero hacer más musculatura. Ahora la musculatura la quiero hacer con ejercicios de fuerza que me aumenten el metabolismo. Entonces son ejercicios que se llaman de alta y de inmediata baja intensidad. Alta, baja, alta, baja, alta, baja. Entonces eso es lo importante para saber en lo que tiene que ver con el tema del ejercicio. Pero lo que más me importaba, que como le decía, es poder enseñarles el tema de lo que es la meditación y los ayunos. Y acá donde viene el tema, primero, súper importante, la limpieza hepática. Para tener salud. La limpieza hepática, háganlo, sí o sí. Háganme caso, háganlo. Busquen con su médico, con cualquiera que les recomiende, cualquier. Yo les doy para como nota de color de la forma antigua que se hacía. ¿Sí? Pero por ahí hay otro tipo de método y ustedes lo quieren hacer. Lo importante es que hagan una limpieza hepática. Eso es lo más importante. No importa cómo lo hagan. El segundo punto importante es esa meditación. No mediten para ver colores, para llenar el planeta de energía, no. Lo importante de todo eso no es pintar de colores el planeta, sino respirar. La respiración es todo. Todo. ¿Eh? Acuérdense, ustedes van con el auto, ¿no? ¿No les pasa muchas veces que, por ejemplo, no sé cómo le dicen en otros países, nosotros acá le decimos las lomas de burro, que ponen en las esquinas para que el auto frene, ¿no? ¿No les ha pasado muchas veces que ustedes van con el auto y se la comen y no saben qué hacer y hacen y quieren saltar con el auto como si fuera un caballo? ¿Qué es lo primero que hacen? Meten enseguida aire hacia adentro, ¿no? Como ante el impacto de algo, enseguida. Porque el cuerpo está tan automatizado con el tema de la respiración que sabe que si necesita llevar al extremo el cuerpo, aumentar rápidamente esa adrenalina, la forma de hacerla rápidamente necesita sí o sí una inyección de oxígeno extrema a sus células. Entonces siempre la respiración está. Entonces, el objetivo de cualquier meditación, hablar con Dios, pintar de colores el planeta, dibujarle una mariposa a quien sea, respetuosamente lo digo, es la respiración. La respiración siempre es por la nariz, fuerte, seca, amplia, generosa, y se larga muy lentamente. Si ustedes acostumbran su cuerpo a hacer eso, el sistema inmunológico se dispara hacia arriba de una forma increíble. Inclusive le va a saciar hasta la necesidad y la ansiedad de comer. La respiración es todo. Todo es la respiración. Entonces, nos vamos a poner ahora en la cuestión ancestral que tiene que ver con el ayuno. Los árabes tienen el Ramadán, como ustedes saben, que es un periodo largo del año que se dedican exclusivamente a ese ayuno. Pero el ayuno es importante entender cómo es el ayuno, no que ayunar es importante. No es importante ayunar, sino cómo ayunar. La Orden del Temple también tenía una semana al año, de ayuno obligatorio, porque sabían que ese ayuno
era la eliminación más efectiva de todas las toxinas del cuerpo. ¿Cómo hacían los templarios? Lo importante de ese ayuno es que ustedes se despreocupen de las dietas. Se pueden saciar de la forma que quieran. Y ahora empieza el proceso más importante. El ayuno lo comienzan en la noche para ganar un montón de horas de sueño, donde el cuerpo, obviamente, no les va a costar nada hacer ayuno, porque van a estar durmiendo. Ese día acostúmbrense a dormir al menos 8 horas. Súper importante, de 8 o más horas de sueño. Sueño. Si a alguno le cuesta conciliar el sueño, hay un montón de pastillas que no son adictivas, que son facilitadores del sueño, que levantan la melatonina, que es la que te hace dormir, se la compra, total eso no pasa nada, son naturales, se lo toma con un tecito a la cama y a dormir 8 horas. Ya tenemos 8 horas de ayuno cuando nos despertamos. Se puede tomar agua. Y acá viene la fuerza de voluntad, y a poquito lo vamos a ir haciendo. Cada uno va agregando horas de ayuno en la medida que va pudiendo. Pero ¿cuáles son los beneficios de ese ayuno? Y ahí es donde está el gran secreto. Los ayunos a partir de las 12 horas. Hasta las 12 horas el ayuno no hace nada. O sea que ustedes se despertaron después de dormir 8 horas y se tienen que abancar 4 horas y no tienen un solo beneficio. Quizás algún pequeño el metabolismo puede llegar a consumir algo. No, pero como tienen comida del día anterior, el organismo va a consumir y empezar a consumir esa comida. A partir de las 12 horas, de las 12 horas a las 14 horas de ayuno, el cuerpo empieza a eliminar las grasas. Sí o sí, el cuerpo va derecho sobre las grasas. Y ahí comienza la bajada de peso efectiva, real, y que no se recupera nunca más. Sin dieta, sin nada. Entonces este ayuno no solamente los hace adelgazar porque les va a hacer bien, sino que no la van a recuperar más porque al cuerpo vos no le mentiste. Cuando al cuerpo vos le ingerís 3.000 calorías por día y de repente le ingerís todos los días 1.500, el cuerpo ahí piensa y dice, ¿qué pasó? Nos quedamos sin comida. En cambio, si el golpe es de golpe, así de lleno, el cuerpo todavía no reacciona, está intentando entender qué está pasando con su cuerpo. Entonces no va a ralentizar su sistema. No te va a bajar ese sistema, no va a bajar la su velocidad. Entonces, de 4 a 8, sabemos que, perdón, de 8 a 12, nada, de 12 en adelante, vamos a estar quemando grasas. Las próximas 4 horas, seguimos quemando grasas. Pero el cuerpo, como se encuentra en una situación que no sabe qué hacer, va a transformar en energía las toxinas. O sea, la basura de tu cuerpo lo va a transformar en energía para reemplazar la comida que no le estás dando. Siempre mucho líquido. El día que hacemos ayuno, mínimo 3 litros a 4 litros de agua en el día. De todas formas, que sean en té, evitemos el café. Las infusiones de té, uno le dice té, pero busquen infusiones, lo que no tiene tetraína, mateína, o cafeína. Hay un montón de hierbas que se compran en todos lados que se pueden hacer té, que son infusiones que no tienen hojas de té. Entonces, las primeras 4 horas quemamos grasa. Después de las 12 horas, ¿no? Que empieza el ayuno. A partir de la hora 12, entre las 12 y las 4 horas de por delante, quemamos grasa. Después de esas 4 horas quemamos grasa, pero ya se empieza a llevar del cuerpo las toxinas. Y acá viene lo más importante. Si aguantamos ese proceso, las próximas 4 horas, o sea, llegando ya a partir de las 12 horas desde que nos despertamos, el cuerpo entra en un proceso mágico de que comienza una energicitación del cuerpo a tal punto que un médico japonés, que no recuerdo el nombre ahora, pero que por este estudio le dieron el premio Nobel de Medicina, o sea, no un tonto, después busco el archivo, búsquenlo ustedes, médico japonés, premio Nobel de Medicina, pero por este estudio, a partir de esas 8 horas, en adelante, el cuerpo empieza a producir células madres. Algo tan importante,
tan moderno de lo que se habla hoy, que es la cura hasta del cáncer. Futuro, aparentemente, porque el cáncer se está tratando ya con células madres. ¿Qué hacen las células madres? Cuando el cuerpo con esas células madres empieza a reemplazar todas esas células muertas y antiguas que tenemos. Y ahí es donde empieza ese proceso mágico de rejuvenecimiento de células que se ve en la cara. Hagan este ayuno, saquen el gluten, hagan este ayuno y la limpieza hepática, tres cosas nada más, tres cosas, háganlo, después me cuentan. Respiración, directamente relacionada con la longevidad. Recuerden, una tortuga 140 años vive, ¿sabe cómo respira la tortuga? Tarda casi un minuto en largar la respiración. La parte hepática, después ya les paso todo. Y lo más importante que les decía recién, el ayuno. Hay otra cosa más que les voy a, como está en videos y va en libros, es la parte muscular de las caderas, el fortalecimiento de esas caderas, de esos músculos internos, y hacerlo de la forma correcta. Yo les conseguí unos videos de unos especialistas que les va a enseñar 3 o 4 ejercicios muy simples, pero lo tienen que hacer en ese mismo sentido, porque si no, no llegan a ese músculo, o sea, llegan en forma ineficiente, eso va a fortalecer sus caderas. Pero no las caderas, sino la unión entre la parte superior e inferior del cuerpo. Eso para los templarios era fundamental. Imagínense que los templarios fortificaban sus castillos y tenían que levantar piedras enormes. Ese músculo tiene una sola forma de ser tratado y es con esos 3 ejercicios básicos o 4 que ustedes van a ver en el video, y también les va a ir un libro explicándole no solamente todo lo que van a ganar en salud trabajando ese músculo, sino todas las enfermedades que son productos de la degeneración de ese músculo. Súper importante. ¿Mm? Y después se aburren con el libro mío cuando terminan con todo eso, que también va de regalo ahí, mío y de Carolina mío.